El mes de octubre, amigos televidentes, ya pues el tiempo pasa de forma inexorable, mi estimado William. Correcto, bien, ahí estamos, como todos los días, Carlos, avanzando con la información acá en Canal 2 Teoro. Bien, por acá seguimos, por acá estamos, mis amigos televidentes, estamos pues, como le decía William, ¿no? Estamos en el mes de octubre, iniciando el mes de octubre, décimo mes del año, el tiempo pasa de forma inexorable, ¿no? Ya pues estamos a dos meses para que finalice el año 2015, ¿no? Que ha sido un año, pues, al menos para mí ha pasado en forma rápida el año, mi estimado William, ¿no? Claro, y un punto ya entrando en la materia del deporte, sobre todo con lo que conlleva nuestro programa, el punto fundamental: Barcelona Sporting Club y sus elecciones. De primero de octubre se había calificado casualmente para que Barcelona tenga comprometimiento de parte de toda la plantilla para que este año lo terminen bien, inicien nuevo año, ya la parte convocatoria de varios jugadores que podrían llegar al plantel, y bueno, y todo ello, tres candidaturas, Carlos, para lo que era lo que se venía, ¿no? Las elecciones en el Barcelona. Bueno, y ganó el Pepe Pancho Ceballos. Popularidad, creo, ¿no? Nuevo presidente del cuadro amarillo, ¿no? Se veía venir, mi estimado William, pues es un elemento pues que tiene mucha historia dentro del club amarillo, pues. Y esperemos que haga bien las cosas, pues, una vez que tome las riendas, pensando ya en la próxima temporada 2016. Lo que se está pensando es algo agradable, pero no solamente ese vínculo de un jugador. Aquí él manifestó, hablando de deudas y todas las cosas que pasan en el equipo amarillo, que hay que resolverlos inmediatamente. José Francisco Ceballos y todo lo que se dio en el transcurso del día lo vamos a tener a continuación, Carlos, porque hoy muy temprano en la mañana se abrieron las puertas para que el hincha barcelonista, el socio barcelonista, vaya a votar por cada uno de los candidatos. ¿Cuáles eran ellos? José Francisco Ceballos, Luis Noboa y Carlos Navón. Entre ellos, pues, estaba la decisión solamente de parte del hincha amarillo, socio amarillo, para calificarlos. Y bueno, entre ellos conversamos tenemos detalle de todo lo que se hizo en el transcurso del día. ¿Le parece? Entonces, veamos, vamos imágenes. Inmediatamente con la nota. Hoy en la mañana se dio las votaciones para elegir presidente en Barcelona Sporting Club, en el centro de convenciones. Los candidatos, José Francisco Ceballos, Luis Noboa y Carlos Naón, se dieron la mano para iniciar las elecciones en el equipo amarillo. Amarillo como el sol, fue siempre tu color y tu nombre es el grito más. Gran cantidad de socios del Barcelona se hicieron presentes en el centro de convenciones de Guayaquil desde muy tempranas horas de este jueves para ejercer su voto en las elecciones a la presidencia del club amarillo. Las puertas del recinto electoral se abrieron a las 9 de la mañana y en el transcurso de espera no se produjeron novedades gracias al buen resguardo policial. El primer candidato en hacer su arribo fue José Francisco Ceballos, quien se mostró optimista en ser el vencedor. Confiamos en que Barcelona va a estar en buenas manos desde hoy para poderlo posicionar, como he mencionado anteriormente, como lo grande que es, como el coloso de América. Queremos un cambio radical y que tenga una institucionalidad bien marcada, bien estructurada y éxitos deportivos a todo nivel. El segundo de los aspirantes al banquillo presidencial en llegar fue Luis Noboa, quien resaltó el apoyo de un gran número de socios. Es difícil a veces, pues, a poder palpitar cuál va a ser el voto. Sin embargo, cuando te saludan, con la calidez que lo hacen conmigo, con el respeto nuevamente a la institución, me doy cuenta que van a votar por Luis Noboa, pues, y creo que vamos adelante, esperamos ganar estas elecciones. Su hermano Antonio Noboa, actual presidente del club, estuvo para acompañarlo y descartó que existan irregularidades en el proceso eleccionario. No, existen las garantías y hoy en día el presidente del tribunal las ha explicado sin ningún problema durante todo el tiempo, ¿no? Lo importante es que hoy el club tiene que decidir algo importante, porque son 4 años más y esperamos que todo salga de la mejor manera. El último en llegar al recinto electoral fue el candidato Carlos Naón, quien se mostró cordial con sus contrincantes. El gran beneficio es liberar al Barcelona Sporting Club, que el Barcelona sea el equipo más poderoso del territorio ecuatoriano, volver a recuperar las glorias, pelear los títulos nacionales, ser campeón de la Libertadores, es el objetivo de absolutamente todos los candidatos. Silvio Devoto, miembro del Tribunal Electoral, se refirió al dispositivo de seguridad en estas elecciones. Bueno, ustedes ven aquí afuera, se registra, es el primer filtro, luego hay un segundo filtro acá, tercer filtro, ahí entran a votar. Aquí no puede nadie votar, nadie puede votar dos veces, nadie puede hacerlo.
No todo está debidamente organizado. Ustedes pueden verlo allá, ¿no? La junta receptora del voto estará habilitada hasta las 16 horas y luego se dará paso al conteo final. Se espera que 1:30 más tarde se conozca el nuevo presidente de la institución. Mientras tanto, ya en la tarde, José Francisco Ceballos fue elegido como presidente del Barcelona Sporting Club para los próximos 4 años. El exministro de Deportes se convirtió en el sucesor del empresario Antonio Novoa y Casa. Luego de conocer que había ganado el primer conteo, Ceballos celebró el triunfo en las urnas con la canción Un solo ídolo tiene el Ecuador, Barcelona campeón, y las primeras impresiones del presidente del Barcelona. Fíjense, según el estatuto es 8 días después de terminado el último partido del campeonato, pero nosotros no tenemos tiempo que perder. Esperamos que mañana comenzar nuevamente desde ahí un principio a trabajar en beneficio de la institución. Gracias, José. Pepe Pancho Ceballos, ex ministro de Deportes, manifestó que su primer contratación sea el volante argentino Damián Díaz, uno de los jugadores que se destacó para conquistar el campeonato nacional 2012. Bien, por acá seguimos. Aquí estamos, amigos televidentes. Todo era alegría, ¿no? Júbilo, pues, entre los hinchas, o mejor dicho, socios que son adeptos a José Francisco Ceballos. Él le ofreció, pues, en campaña traerlo de vuelta al número 10 de Barcelona, el Quito Díaz. Sí, indudablemente. Además, pues, también el comprometimiento que ha tenido con no solamente con la hinchada, sino también con un equipo que nos necesita. Ya creo que si era un punto de vista claro, ver lo que ya hicieron en 4 años los Novoa y seguir en la misma línea de los Novoa, hablando que económicamente uno pensaba que las cosas podrían cambiar, ¿no? El Barcelona no fue así. Definitivamente se tomó, no sé si poco a la popularidad, un poco a cada uno de ellos, cómo se han ido ganando la euforia de sus años en Barcelona, hablando de Ceballos y el mismo Alvaro Moreno, ¿no? Bueno, esperemos que cumpla lo que ofreció en campaña, ¿no? Además, él fue jugador, pues, mi estimado, claro, William. Él sabe los pros y contras. Las necesidades, ¿no? Exactamente, las básicas, ¿no? Y pues el pro y contra que tiene el equipo más popular del fútbol ecuatoriano. En todo caso, pues los que pues no votaron por Ceballos, los que son adictos a Novoa, a Nahum, tendrá que unirse, ¿no? Arrimar el hombro como corresponde, como se dice normalmente, porque este Barcelona hay que sacarlo de... No es que está hundido, pero económicamente sí hay una clara deudas que eso es lo que quieren corregir, ¿no? Y este año ha sido negativo, este año ha sido, pues, en lo que respecta el tema deportivo, ¿no? 3 años consecutivos, sí, ¿no? Negativo, desde 2012, ¿no? Luego de la conquista de 2012, pare de contar, ¿no? Entonces, este es el momento para una institución con nuevo presidente del día de hoy. Deseamos suerte entonces desde Machala al Pepe Pancho Ceballos. Entiendo que muchos hinchas canarios de aquí del Oro deben estar felices de que José Francisco sea el nuevo presidente del cuadro amarillo, ¿no? Sí, señor. Vamos a continuar con más. Ahora se viene lo que corresponde a la Serie B del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Hay jornada para este día sábado. ¿Qué le parece estas tiras? Tira, pues, de entradas a tribuna. A tribuna para el partido Fuerza Amarilla o Gualaceo. Tenemos 5 entraditas a tribuna. Tenemos 5 entraditas. Sí. Croma, no sé. Exactamente, correcto. Bueno, vamos a continuar. Así que ustedes pueden comenzar a participar con nosotros. Son 5 pases que hay de cortesía, gracias a la institución de Fuerza Amarilla, para lo que será el partido frente a Gualaceo este próximo sábado. Pero, ¿qué es lo que hizo el plantel? ¿Qué es lo que ha hecho durante el transcurso de estas últimas horas, en víspera de este partido crucial? Porque es importante para las aspiraciones de Fuerza Amarilla, pues se lo vamos a ir comentando, ¿no? Vamos con imágenes de lo que fue la práctica de anoche de Fuerza Amarilla en el Estadio 9 de Mayo Machaleño, pues, donde ya dejó delineado el 11, mi estimado William, el profesor Gracia, pensando ya en su rival, como es el plantel azuayo de Gualaceo Sporting Club. Tres bajas inmediatas, ¿no? Sí, por suspensión, ¿no? Suspensión. Y, sí, todos por suspensión, ¿no? Porque San Genés también fue expulsado, 2 tarjetas amarillas, estará un partido fuera, lo mismo que por 5 amarillas el jugador Jesús Preciado, y de igual manera, pues, Valdemar Acosta. Ahora, ¿cuáles son las necesidades que tiene el plantel? ¿Qué es lo que ha ido cambiando en el transcurso de todos estos momentos futbolísticos? Lo podemos ver y los podemos analizar ya luego del sábado, en frío, cuando este equipo enfrente a Gualaceo. Tendrá que ir con todo, Fuerza Amarilla, como se dice en el término argentino, poner toda la carne al asador. El plantel de Fuerza Amarilla, para ganar los partidos jugando de local, iría en la valla con el guardameta Costa,
el guardameta Costa, el argentino ecuatoriano Costa Navalla, en la defensa Víctor Chinga, marcando la derecha, llave central con el uruguayo Federico Alonso, lo acompaña Aurelio Nazareno y por la banda zurda va a marcar Miguel Segura. Medio campo con John García, Fernando Fajardo, aparece Ángel Gracia y el flaco Giancarlo Carrillo o la Coca Enríguez, para dejar en el ataque a Julián Mina, acompañado de Carlos Sánchez, el diputado Sánchez. Yo sigo teniendo la misma versión que puede plantear el profe Ángel Gracia. ¿Cuál es? De utilizar solo un hombre en punta, un hombre que trabaje en ofensiva y sean tres generadores de fútbol en la plantilla del equipo de Fuerza Amarilla, podría ser un punto también clave. O utilizar dos puntas, tenerlo a Carrillo por derecha con Ángel Gracia por el costado izquierdo. Bueno, tiene un bonito dolor de cabeza, si lo podemos decir, es ese punto, cuando hay jugadores que pueden cubrir rápidamente a estos jugadores suspendidos, ¿no? Hablemos de Gualaceo, es un equipo que está ahí flotando, ¿no? En mitad de tabla, no tiene problemas con el descenso, tampoco pues aspira mayormente, no le alcanza el puntaje que tiene pues para llegar a la Serie A del balompié ecuatoriano. Pero ¿cómo se comporta en condición de visitante? Ese es el otro punto de Gualaceo. Oiga, aquí el elemento más incisivo, más peligroso de Gualaceo es Wagner Valencia. Un conocido Orense, ¿no? Ex Orense Sporting Club, ¿no? Sí, señor. Mucho cuidado. Y William pues ha caído como una especie de si cabe el término, una especie de aliciente, ¿no? El hecho de que no se lo va a convocar al juvenil, al menos hasta que finalice el Campeonato Mundial Sub-17 allá en Chile, ¿no? O sea, no muchos equipos, sí, los equipos de la Serie A no van a utilizar jugador juvenil para lo que corresponde desde ahora en adelante, hasta luego del Mundial, ¿no? Así que, no digo que es bueno, porque muchos equipos, como en el caso de Gualaceo esta última semana, ellos dicen que cuentan con aproximadamente de 3 o 4 juveniles en cancha. Entonces, hay equipos que se lo utilizan no solamente por el reglamento, ¿no? Bueno, es que hay elementos de calidad, ¿no? Sí lo hay, en otros clubes no lo hay, pues. Claro. No existe, pues. Sin embargo, aquí no estamos haciendo pues pedazo, mucho cuidado. No, nada que ver. No estamos aquí criticando. Sin embargo, al menos para Fuerza Amarilla, pienso que con la expulsión de Michael Sagenés le viene como anillo al dedo pues esa derogatoria de que el juvenil no sea obligatorio, al menos que finalice el Mundial de Chile en este año, ¿no? Víctor Chinga será el que ocupará ese puesto porque viene siendo constante, aunque Armijos también en sus partidos, en varios partidos del inicio de este campeonato también utilizó esa banda, pero creo que sobre todo ese punto que le decía, ¿no? Variantes, y para ello se los podrá observar este próximo día. Hay un elemento que pide a gritos una chance nuevamente para regresar al rol protagonista. Hablamos de Carlos, o mejor dicho, de Jorge, el diputado Sánchez. ¿Ah? Y otro que pide una otra chance también es el uruguayo Núñez. Sí, es verdad. Sí, usted le hizo una entrevista hace varias fechas, pues él manifestaba que no se siente bien jugando de media punta, ¿no? Que él es un hombre de área. Y sigue conversando, ¿no? Porque con nosotros hemos tenido conversaciones extra micrófonos y manifiesta el mismo punto. Yo quiero estar en mi posición como atacante. Cumplí mi momento, le ayudé al equipo, ya lo ha hecho y ahora necesito una oportunidad. Podría ser esta, ¿no? Esta ya junto al mismo Julián Mina, el goleador del plantel. La obligación de Fuerza Amarilla es ganar o ganar el partido a Gualaceo. Y pues ir pensando ya pues en el siguiente partido, que es el Delfín de Manta. ¿Qué partido de campanillas? ¿Eh? Pero primero pensando en Gualaceo, ¿no? Si suma de 3, ¿usted se imagina ese cotejo allá en Manta, en el Estadio Jocay? Partido de campanillas. ¿Eh? Ahí se juega pues su chance, Fuerza Amarilla, de pelear pues la segunda casilla que pelean 4 equipos. Y aunque Delfín no tiene, que tenga una gran cantidad de hinchas, como se puede decir, como para llenar ese escenario deportivo, pero digo que será un momento clave para que Delfín también comience a ver que hay un equipo, un rival directo que podría opacarte en el camino y con necesidades también de los 3 puntos, ¿no? No entiendo cómo Delfín, que está líder, ¿no? La afición de Manta no la apoya en el estadio. Sí, se ve poca gente en el estadio Jocay de Manta, pese a que Delfín realiza una buena performance en la presente temporada. Dejemos que sea, pues, William, amigos televidentes, los actores del partido, ¿no? Conversamos con el doctor Jaime Peña. Al doctor le preguntamos cómo está el equipo, ¿no? En cuanto a elementos lesionados, el único elemento golpeado es el guardameta Mosquera. Sí, se trabajó casualmente en ello, se trabajó con Mosquera. Pero de allí, el plantel está curado en salud, ¿no? Bueno. A excepción de los suspendidos, usted ya lo dijo, pues lo traigo nuevamente a colación,
de Jesús Preciado y del uruguayo Valdemar Acosta. Escuchemos a la gente de Fuerza Amarilla aquí en la cancha a través de TV Oro Canal 2. Sí, sí, a toda la afición, buenas noches. Aquí está haciendo un trabajo de campo, lo normal que se hace, es la única baja que tenemos. Todavía Ángel Mosquera sufrió una ruptura fibrilar del isquiotibial en la parte posterior. Y lo estamos recuperando de poco, tratando de que entre al plantel. Ya, ¿cómo avanza la recuperación del Meta Mosquera? Bien, bien, ahí todavía haciendo trabajos despacio, queriendo ya que entre el profesor Blasio, que es el preparador de arquero, pero de a poco, porque es una ruptura fibrilar y hay que tener mucho cuidado, que en ocasiones se puede hacer crónico. Sí, sí, una práctica que los dos equipos respondieron, bueno, ese también le sirve al primer equipo y bueno, trabajando de lleno para ese partido del día sábado. Bueno, sí. Ya, Jorge, usted buscando la chance hace rato, ¿no? Para jugar como titular en el partido, en el equipo de Fuerza Amarilla, ¿no? Sí, sí, yo creo que tengo una revancha, creo que ese partido con Imbabura creo que me sentenció, bueno, trabajando fuerte, trabajando con humildad y gracias a Dios se me está dando la oportunidad y aprovecharlo al máximo y como es aquí de local creo que es una gran oportunidad para tener esa revancha, ¿no? Hoy vimos que el profe Gracia hizo una variante, que lo puso usted en el 11 abridor, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios creo que el profe me está dando otra vez esa oportunidad y creo que no hay que desaprovecharla. Hay que esperar hasta mañana, que dé la nómina ya final y bueno, estar ahí, ¿no?, entre esos 18. Sí, la verdad que siempre salen bien, por suerte los dos equipos están en un nivel muy, muy grande y bueno, trabajando, dándonos por el equipo. Bueno, esperando la chance para jugar, ¿no? Buscando la chance usted, Fabricio. Hace rato que no juega como titular en el equipo, ¿eh? ¿Qué pasa, Fabricio? No, sin duda que el equipo viene muy bien, viene ganando, hay buenos jugadores, uno tiene que trabajar, esperar, y bueno, cuando me toque la chance, aprovecharla y no soltar la mano. ¿El profe ha conversado con usted? No, el profe habla en general y bueno, nada. Siempre nos tiene bien, nos tiene motivados. Esperemos que este partido se pueda dar un buen resultado, así volvemos al triunfo y agarrar confianza. Vamos inmediatamente con lo que corresponde a la fecha de este fin de semana. Fuerza Amarilla enfrenta a Gualaceo en el Estadio 9 de Mayo, 20 horas este sábado. El arbitraje lo tendrá la responsabilidad la terna ecuatoriana, por supuesto, Edgar Inostroza, el juez central, Michael Salvatierra, línea 1, y el señor Alex Marca, línea 2. Una pregunta, William, este juez Inostroza, ¿es juez de primera categoría? O debe de ser de primera categoría. O FIFA. Hablo de Serie A. Hablo de Serie A, ¿no? Bueno, o FIFA. Eso lo he utilizado en varios partidos, yo lo recuerdo en serie de la Serie A del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. De ahí, no sé cómo estará y de qué manera se estará eligiendo hoy por hoy a los árbitros FIFA e internacional. Hago la pregunta porque dirigentes de Fuerza Amarilla pues han hecho petición de que al menos en los últimos partidos solamente piden al Fuerza Amarilla jueces de Serie A, ¿no? Sí, solicitudes que han sido casualmente inmediatamente puesto en manifiesto de parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Entonces, pienso que el partido está garantizado, sí, con Inostroza. Sí, y el partido también da ese tinte de importante este día sábado a partir de las 20 horas. Vamos inmediatamente con algo sabroso, algo rico, claro. El mejor taco de Machala está en Taco Home. Chalupas, quesadillas, burritos, papas home, nachos con queso, fajitas. El stick ball, lo más rico en lomos. Estamos en tres locales. Principal, 25 de junio y Ayacucho Esquina. Ya. Este es mi barrio, le comento. Ah, casualmente ahí. Sucursal 2, en la Móvil Terpel, diagonal a la Piazza. Esto es en la salida de Machala. Local 3, en la Colón, entre Bolívar y Rocafuerte. Taco Home, te acostumbras a nuestro sabor, al puro estilo Tex-Mex. En nuestro tres locales, tenemos en el tercer local, ¿ya?, desayunos y almuerzos en Taco Home. Te acostumbras a nuestro sabor. Ya llegó octubre. Esta es la fecha para que Dianita confirme. Oiga, octubre va a ser el mes de la taquiza. Taquiza con los amigos de Guayaquil, los actores Peter García y Giovanni Dávila, ¿no? Taco Home, te acostumbras a nuestro sabor. Gallo, coma pollo, ¿de qué pollito? Digo, sea gallo, coma pollo, ¿de qué pollito? Sabroso hasta el huesito. Qué rico pollo, qué delicioso.
pida su entero, pida su medio, pida su cuarto, pida su octavo, acompañado de su rico arroz con menestra. Sabroso hasta el huesito. ¡Qué rico! Atendemos de lunes a domingo desde las 11 de la mañana hasta las 23 horas. ¡Venga! 25 de junio entre Santa Rosa y Ayacucho. Haga sus pedidos al 2935-008. Sea gallo. Toma pollo de qué pollito. Toma pollo de qué pollito. Vamos con la fecha del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol Serie A. Este viernes arranca a partir de las 3 de la tarde en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda, el Estadio del Sur, el Estadio de Aucas, Chillogallo, Aucas frente a Muchurruna con arbitraje de José Zambrano, acompañado por Juan Macías y Ricardo Barén. Recordemos que es la 13ª fecha de la Serie A, ya la siguiente fase, segunda fase de balompié ecuatoriano. En otro partido, a ver, otro partido que se viene. En otro cotejo. Otro cotejo que ya se viene a continuación, el siguiente cotejo. De la 13ª fecha del fútbol ecuatoriano. River, Ecuador, rivaliza con el equipo de Independiente del Valle en el estadio Cristian Chucho Benítez este viernes a las 15 horas. Juez del partido, el señor Daniel Salazar. Tiza 1, Gilbert Gracia. Tiza 2, el señor Marco Correa. Sí, señor, William. Viene otro de los partidos, muchísimas gracias. Se viene este partido que también es interesante porque la Liga de Loja enfrenta a Nacional también en fecha de viernes 19:30 en el Reina del Cisne con arbitraje de Rodi Zambrano, acompañado por Cristian Lescano y el señor Byron Romero. El partido entre Liga y el Nacional. Seguimos con la fecha del balompié ecuatoriano. Siguiente partido que se viene. El clásico del Astillero, para mí un clásico devaluado, ¿no? ¿Devaluado? Sí. ¿Cómo? Para Emelé, para Emelé no. Está el bicampeón, pues. Pero para Emelé no. Sin embargo, para el cuadro canario creo que ya, pues, como que tiene remotas. Yo diría escasas posibilidades. En todo caso. Sí, no, señor Diego Ordóñez. Está el bicampeón, pues. El día sábado a las 5 de la tarde en el Estadio Monumental Banco Pichincha. Barcelona Emelé, juez del partido, Omar Ponce. Asistente 1 aparece Carlos Herrera. Tiza 2, el señor Flavio Nal. Barcelona Emelé, Estadio Monumental, día sábado, 17 horas en Guayaquil. Así que ahí está el partido inmortal. Vamos con Deportivo Quito frente a Universidad Católica. Será para domingo 11:30. Olímpico Atahualpa será el escenario donde se enfrenten estos dos equipos. Juan Albarracín, el árbitro central, Edwin Bravo, línea 1, y Johnny Aragón, línea número 2. El partido va el domingo, ¿no? Domingo, 11:30. Olímpico Atahualpa en el Estadio del Batán. Otro partido en Casablanca. Liga de Quito rivaliza con Deportivo Cuenca el día domingo a las 11:30. Juez el partido, el señor Diego Lara. Tiza 1, aparece Douglas Bustamante. Tiza 2, el señor Juan Aguilar Ramos. Liga, Deportivo Cuenca. Y con este partido que se viene a continuación, ¿cerramos o ya estamos completos con la tabla de esta semana? ¿Sí? Sí, estamos completitos, creo, con lo que corresponde al campeonato de la Serie A del torneo acá en el fútbol ecuatoriano. Bueno, estábamos acá, Carlos, invitando a nuestros amigos a que sean partícipes de las entradas. Primero, por acá nos llegan los mensajes a través de las redes sociales. Por acá dice, mi nombre es César Narváez. Ya. Gana Fuerza Amarilla 2-0. Soy del barrio 7 de Julio. Un saludo cordial para nuestros amigos. También a través del WhatsApp que nos están escribiendo. Dice, buenas noches, quiero participar. Mi nombre es Paola Pizarro. Si le marca la marca Paola Pizarro. Paola Pizarro. Sí, y un saludo para todos los amigos que están con nosotros desde la Ciudadela 25 de diciembre. Don Luis Ruiz también dice, nos marca por ahí para participar para las entradas de Fuerza Amarilla. Luis Ruiz participa. Por acá dice, el Quito no les va a quitar esto, dice, el 6-0 y el 3-0. No, pero el Quito le puso 5-0. Solamente eso se lo puedo manifestar. Bueno, pero como en su momento decía Carlos Alberto Juárez, ¿no? Tiemblen que volví. Bueno, puede ser que el 2016 sea una cara diferente para Barcelona. Y cuidado, aquí hay muchos emelecistas, ¿eh? No, muchos emelecistas. Por acá en estudios. Bueno, sí, también nos escribió la señorita o señora Jacqueline Antepara. Y también el señor Luis Ruiz, usted ya lo dijo, sí, ¿no? Sí, señor. En todo caso, aquí estamos, amigos televidentes, como siempre, con abundante información deportiva al estilo de la cancha en Canal 2 TV Oro. Bueno, todavía tienen tiempo hasta la finalización del programa para poder
ser partícipes de, la, de los pases que tenemos, tenemos para este fin de semana. Tenemos cinco tribunas, gracias a la gentileza de la directiva del cuadro de Fuerza Amarilla, equipo que pues piensa en ganar o ganar al Deportivo Gualaceo este sábado, 20 horas en el Estadio 9 de Mayo de Machala. Vamos a continuar con más, Carlos, ¿le parece? Sí, si tiene por ahí, nos llega otro mensaje. Dele entonces. Nos llega otro mensaje, a ver, por acá. Le saluda Johnny León. Quiero concursar por la entrada. Johnny León. Bien, por acá notamos sí. Al amigo a televidente. Carlos Quispe también, ¿no? Johnny León y... Carlos Quispe. Carlos Quispe. Sí, señor. Correcto. También participando con nosotros. Muchas gracias, ¿sabes?, por formar parte de este jueves con lo que es el ofrecimiento que semana a semana cuando juega Fuerza Amarilla en condición de local y también con ese Sporting Club, pues les sabemos con mucho gusto entregar pases de cortesía. Se viene... Bueno, ¿qué le parece, viene, William? Algo importante, ¿no? Sí. Porque hay una dirigencia clave como dirigencia en sí, pero un grupo de buenos profesionales que están dando y fomentando a la natación de la provincia del Oro, ¿no? Vamos con el deporte acuático. Orense Sporting Club no solamente es fútbol, ¿no? También es básquet, claro. Es pues también tenis de campo, sí, señor. Y también pues natación. Le comento que el día de ayer pues nos invitaron a una rueda de prensa donde la directiva de Orense le otorgó una beca al deportista, al nadador David Farinango Berrú. Elemento pues que ganó, mis amigos televidentes, ocupó el segundo lugar, ganó plata en el último torneo pues de la Copa del Pacífico, ¿no? ¿Qué le parece, William? Orense también trabaja en lo que respecta no solamente fútbol, también pues la natación, que dicen que es el deporte, uno de los deportes más completo a nivel pues mundial, William, ¿no? Y don Iván Siaca, que es el profesor encargado de esta disciplina para Orense Sporting Club, creo que tiene mucho mérito en todos los profesionales que han ido saliendo poco a poco y aquellos que han ido participando y han ido llevando el trofeo para las vitrinas de un Orense Sporting Club que nuevamente ratifica, Carlos, no solamente fútbol, no solamente es tenis, sino también tiene una disciplina especial como es la natación y que tiene muchos réditos. Mire, como una entidad deportiva novela, joven, como es Orense, pues ya tiene tres deportistas de natación en la selección ecuatoriana, ¿no? Hablamos de Gaby Romero, de Salomé Ramírez y de David Farinango Berrú. ¿Qué le parece? Bien. Tan corto tiempo ya hay seleccionados de natación a nivel del país. Y vaya que han conseguido sendas actuaciones, ¿eh? Yo recuerdo casualmente, y espero no estar equivocado en su momento, de que deportistas de parte de Orense Sporting Club tuvieron que representar a la provincia, siendo ellos los portaestandarte de esta linda disciplina, y que por supuesto ahora está siendo premiado como corresponde, ¿no? Tenemos un video, ¿le parece? Sí, señor, dale. Tenga la cuenta, William, usted mismo. Vamos a darle a conocer detalles de lo que se realizó en la rueda de prensa. Por supuesto, las cámaras de Canal 2 TV Oro y esta programación, siempre atentos a la información. El pasado miércoles, septiembre 30 del año en curso, en el Complejo Deportivo Orense, el deporte de la natación estuvo de mantel largo, ya que se premió y se les dio el justo reconocimiento merecido a tres exponentes de esta actividad deportiva. Al deportista orense David Farinango Berrú se le entregó una beca por su buena performance con la Selección Nacional de Natación en la Copa del Pacífico. Bueno, me siento muy contento ya que desde al inicio mi familia, Dios, los directivos de Orense me han apoyado y han puesto su granito de arena para lograr lo que yo he conseguido. Ya, ¿cuál fue el rival más exigente en esta competencia? Bueno, la verdad que fue un rival de Colombia, fueron dos colombianos. Ya. Y a la final le agradezco a Dios por el puesto que me dio y me siento muy contento. Ya, tus padres están felices, ¿eh? Sí, bien felices, me felicitan a cada momento, se sienten muy orgullosos de mí, me lo han dicho muchas veces y eso me da fuerzas para seguir en la natación. Asimismo, se reconoció a las deportistas Gabriela Romero Serrano y Yerley Ramírez Freire, que también han cosechado triunfos en el deporte acuático. Yo creo que los momentos más bonitos y que más recuerdo yo y que más me trajeron alegría fue a principios de este año, en febrero, cuando rompí los dos récords nacionales, porque
eso se sintió como una recompensa a todo el esfuerzo que he hecho a lo largo de todos estos años que he venido practicando el deporte. ¿Cómo así te gustó el deporte de la natación? Mis papás dicen que yo desde pequeña, desde bebé, a mí me encantaba el agua, piscinas, todo. Pero yo empecé ya grande, más o menos a los 10 años. Empecé aquí en el club y comencé a nadar y me gustó y seguí hasta llegar a un nivel competitivo. Yo me siento muy satisfecha de haber logrado subirme al podio, como ya lo nombraron, en la Copa del Pacífico del año pasado, logrando la medalla de bronce en los 200 metros mariposa y medalla de plata en los relevos. Poder decir que soy la octava más rápida en 100 mariposa es gratificante para mí. Y en la Copa del Pacífico tuve algunas percances porque ya venía arrastrando una enfermedad como el chikungunya, entonces por eso no pude hacer mi mejor papel que tenía preparado. Ya, ¿cuál fue el momento más difícil mientras tú competías, en cuanto pues al rival o a las rivales? El momento más difícil fue cuando en el sudamericano, en Ocio Mariposa, iba en la final y primero me sentía full rápida y después veía que me iban alcanzando, entonces como que uno se desespera y quiere alcanzarlos, y me alcanzaron las dos brasileñas, después las de Paraguay, y así pues quedé octava en la final. Finalmente, su principal, Darwin Palacios Márquez, dijo sentirse muy orgulloso por los logros conseguidos por sus deportistas, que son orgullos de Orense Sporting Club. Bueno, me siento satisfecho, emocionado, contento de que Orense Sporting Club pueda tener ya algunos seleccionados en la selección del Ecuador de natación. Uh-huh. El trabajo que hemos empezado hace 4 años con la natación, o casi 5, está dando sus frutos. Tenemos récords nacionales, el trabajo que ha hecho Iván Siaca como director de la Escuela de Natación, estamos cosechando ya ahorita ese trabajo, ¿no? Entonces, felicitar y muy contento de tener este grupo de jóvenes aquí en la institución y invitarlos a que sigan esforzándose para lograr cosas mayores, ¿no? Realmente, obviamente que eso reconforta, estimula a seguir trabajando y a seguir sacando nuevos chicos. Realmente con estos chicos, con alguno de ellos me tocó recoger algo que a lo mejor iniciaron otros entrenadores cuando nosotros estábamos en Fede Oro, y también chicos como en el caso de Gabriela, que son genuinos de acá de Orense. Pero bueno, el recorrido fue largo, más de 6-7 años con estos chicos trabajando, y estamos empezando a recoger frutos. Esperemos que sean los primeros, porque lo que apostamos es a estar en un mundial o en cosas más importantes, pero simplemente por lo que va del año tenemos un año espléndido. Ojalá contagiemos al fútbol y que ascienda al fútbol también, ¿no? Sí, señores, estábamos con el profesor Iván Siaca y su intervención y su participación, por supuesto, en el equipo de Sporting. Bueno, Iván Siaca es un técnico argentino, ¿no?, que ha dado buenos réditos aquí en Machala, en la provincia de El Oro. Él tiene casualmente su currículum en lo que corresponde a la parte de natación, en su momento en la Federación Deportiva del Oro, luego ahora en el Sporting Club. Bueno, yo creo que estamos quedándonos cortos para lo que en realidad él como técnico lo ha hecho acá en la provincia y en el país, ¿no? Oiga, si así llueve, que no escampe, ¿no? Sí, bueno, ahora pues bien, aquí, Orense es una entidad deportiva que, repetimos, pues lo que le falta es la cereza en el pastel, la fresa en el pastel, llegar al fútbol profesional, y esperemos que lo logre este año, ¿no? Sí. Estimado William, yo creo que lo valora, ¿no? Sí, por acá más mensajes. Nos escribió Carlos Quispi, Vicente García, Arlen García y Stanley Mejía. Por acá también póngalo en la lista. Es un saludo para Arlen Ruiz, fiel televidente del programa En la Cancha. Sin adelante, por favor, quiero una entrada para irme con mi papi para apoyar al equipo. Arlen Ruiz participando, por favor. Arlen Ruiz. A ver, por acá también llega otro mensaje. Amigos televidentes, buenas noches, soy Humberto Rojas. Quiero concursar por una entrada al estadio. A ver, usted me dijo Arlen Ruiz, sí. Por acá también lo ponemos. Al señor Humberto Rojas. Vicente García también, desde Santa Elena, en la ciudad de Santa Elena. Lo tenemos aquí marcado a don Vicente García. Vicente García, correcto. Bueno, la seguimos, amigos televidentes. Mucha gente quiere ir al estadio, ¿no? A apoyar. Saludito también, ¿no? Al equipo de Fuerza Amarilla.
¿Tenemos un saludito? No. Le enviamos, sí, el saludito por aquí que usted lo tenía. Allá, pues, correcto, listo, perdón, sí. Aquí nos es para Guayaquil. Guayaquil para María José, allá en City Mall, esto es en Alborada, hacia esta etapa, así que ya sabe, dice que ya María José lo sabe, ¿no? Ya lo sabe. ¿De quién viene el saludo, no? Allá en City Mall, esto es en la Alborada, hacia esta etapa, allá en la Perla del Pacífico. Sí, señor, ahí estábamos con el saludo. Vamos rápidamente porque nuestro tiempo se va terminando para esta programación. Las entradas aquí, ¿ah? ¿Eh? ¿Qué entradas le parece? Todavía está pendiente, así que nos vamos a una nota internacional rapidísimo. Nacional e internacional, porque también un representante ecuatoriano que está listo y preparado, porque solamente tiene que hacer un par de retoques y estará en las Olimpiadas en Brasil. Así que vamos inmediatamente. Hay mucha alegría aquí, mucha alegría en el CEN. Mucha alegría. Miguel Almachi ostenta cupo para Río 2016 con orgullo, arribando al país con la satisfacción del deber cumplido luego de realizar una destacada participación en la Maratón de Berlín el domingo anterior, 27 de septiembre, en la que consiguió la clasificación a Río 2016. Miguel Almachi ostenta dicho cupo con orgullo, que desde ahora le exigirá a realizar una preparación a conciencia para llegar en buena forma a la competición, en la que espera brindar una alegría al país. El atleta se ha puesto en mente bajar la marca promedio por la cual ha venido concluyendo cada una de sus carreras en la que ha estado presente, la cual es de 2 horas con 16 minutos promedio. Estoy contento por ir a mis segundos Juegos Olímpicos. Sin embargo, quiero mejorar la marca que hice en la maratón de Chile. Un tiempo de 2 horas 15 minutos 8 segundos. Así acotó este gran atleta. Sharapova, otra vez fuera de la actividad por lesión. Una nueva molestia resentida por la tenista rusa le costó la eliminación temprana del abierto de Gunan. Esta segunda parte del año está resultando una tortura para María Sharapova, ya que sin tener tregua alguna respecto a problemas físicos, se ha quedado otra vez fuera de la actividad en el circuito femenino por contraer una lesión incapacitante, que como mínimo le apartará hasta mediados del próximo mes del tenis profesional. Una nueva molestia resentida por la tenista rusa, que en esta oportunidad se produjo en el antebrazo izquierdo, fue motivo que obligó a abandonar de inmediato la disputa del abierto de Gunan. Ronaldinho deja Fluminense con apenas 2 meses cumplidos de contrato. A través de un comunicado de prensa, el Fluminense de Brasil anunció su rompimiento de relaciones con Ronaldinho Gaúcho, astro carioca, que firmó una rescisión de contrato tan solo 2 meses de su llegada al equipo. Cabe reseñar que la contratación respondió a las expectativas con relación al marketing, aumentando las ventas de boletos, camisetas y números de socios. Se puede leer en el sitio web oficial del equipo, al que también agradeció al ex Barcelona a través de las redes sociales. Durante su estancia en el Flu, el afamado futbolista disputó únicamente 9 partidos, no logró ningún gol ni tampoco registró asistencias. Fiel a su costumbre y a pesar de su fugaz paso por las filas del conjunto tricolor, Diño agradeció a través de Twitter a la afición y a miembros de la institución. Luis Fernando Suárez será técnico del Dorados de Sinaloa y de 4 ecuatorianos. Dorados de Sinaloa, club mexicano, donde militan 4 jugadores ecuatorianos, tiene nuevo director técnico. Se trata del colombiano Luis Fernando Suárez, estratega, que viene de dirigir en el fútbol peruano, jugadores con los que se reencontrará en el equipo de Dorados. Además de Castillo y Ayoví, Luis Fernando Suárez dirigirá también al ecuatoriano Cristian Suárez y Marcos Caicedo en Dorados de Sinaloa. Esa vaca, amarra la vaca. El mejor taco de Machala está en Taco Home. Chalupas, quesadillas, burritos, papajón, nachos con queso, Taco Home, fajitas. El Steak Bowl, lo más rico en lomos. Estamos en 3 locales, principal, 25 de junio, y Ayacucho esquina, pleno centro machaleño. Sucursal 2, en la Muelter Pel, diagonal a la Piazza, esto es, en la salida de Machala, local 3, en la Colón, entre Bolívar y Rocafuerte, Taco Home. Te acostumbras a nuestro sabor, al estilo Tex-Mex. ¿Qué le parece, William? ¿Eh? Además, contamos con desayunos, almuerzos en Taco Home 3, esto es, en la Colón, entre Bolívar y Rocafuerte, el mes de octubre, mes de taquiza. Así que ya lo saben, mi querido Peter García y mi estimado Giovanni Dávila, ¿no? Además, Roberto Zamora también, le encanta el burrito a nuestro buen amigo productor Roberto Zamora. Taco Home, el mejor taco machaleño, William Silva.
sea gallo. Coma pollo, ¿de qué pollito? Digo, sea gallo. Coma pollo, ¿de qué pollito? Sabroso hasta el huesito. Qué rico pollo, delicioso. Pida su entero, pida su medio, pida su cuarto, pida su octavo, acompañado de su rico arroz con menestra. ¡Sabroso hasta el huesito! ¡Qué rico! Atendemos de lunes a domingo desde las 11 de la mañana hasta las 23 horas. ¡Venga! 25 de junio entre Santa Rosa y Ayacucho. Haga sus pedidos al 2935-008. ¡Sea gallo! ¡Toma pollo de qué pollito! ¡Toma pollo de qué pollito! Muy bien, estamos de regreso. Estábamos saboreando por acá algo de qué pollito, sabroso hasta el huesito. Hay un mensaje del amigo Alex Atahualpa Fernández. ¿Qué le parece? Nombre, ¿eh? Alex Atahualpa Fernández. Quiero concursar por una entrada para ir con mi hermano Jaime Galarza, correcto. En el barrio Velasco Ibarra, full sintonía de la cancha Canal 2 TV Oro. Bueno, nuestro tiempo se ha terminado por el día de hoy, pero vamos con las entradas. Inmediatamente vamos a sortear. No sé si nuestra productora, Diana Chica Anzules, nos da números del 1 al 25, ¿no? Tenga la finiza. De repente ya mismo aparecen cámaras, le comento, sí. William. La guapísima Diana Chica Anzules. ¿No? Sí, se está preparando. Anzules tiene los ojos, dice por acá nuestro buen amigo Giovanni Dávila. Vamos con un número, ¿le parece, Diana? ¿Un número? El número 3, vea. Usted es testigo, William. Vea. Don César Narváez. Aquí está, pues lo marcamos con una pelotita. Como usted dice, vea, vamos. César Narváez. El 10. El 10. Ya. Perfecto. Arlín García. Correcto. A ver, tres números más, mi estimada Diana Anzules. 23. El 23. El 23 aparece el señor Carlos Baque. Carlos Baque. Faltan dos, Diana. A ver, el número 7. El número 7. ¿Para quién? Vea, don Carlos Quispe. Carlos Quispe, correcto. Y el último, Diana. A ver, un número alto, tenga la fineza. El 13. A ver, el número 13. 12 más 1. Sí, correcto. Ahí está. Jaime Galarza, el número 13. Correcto. Bueno. Son los 5 ganadores, las entradas. Recuerden, ¿no? Mañana. A la picada, de 8:30 a 5 de la tarde. ¿Cuáles son los ganadores? A la picada, el señor Narváez César, Carlos Quispe, Arlín García, Jaime Galarza y Carlos Baque. Correcto. Sí, claro, la cédula. Claro, su identificación. Desde el día de mañana aquí quedan en las instalaciones de TV Oro Canal 2. De 8 a 5 de la tarde aquí, frente a Portuaria. Y bueno, el día del pasillo, claro, por supuesto. Y el pasillo, viva la música ecuatoriana. A la picada, el día del pasillo. Muchas gracias. Nada más, amigos. Hasta mañana. Chao. Felicidades. Pásame, chao. Felicidades. Chao. Pásame.